Bienvenidos, bienvenidos al mundo del cine, que eh, donde nosotros pues nos sumergemos, exploramos, analizamos y contrastamos gracias a, por supuesto, el hombre, el director de cine que vive debajo de una gorra, hay quien dice que no se la quita ni para dormir, hay quien incluso lo ha comprobado y él se <laughs> llama Rafael Gordon. Rafael, bienvenido, ¿qué tal? Pues muy agradecido de que tengas uh -huh. digamos la consideración con este anciano que ¿Qué? tiene la perseverancia de seguir yendo al cine e intentar comunicar lo que en principio considero que es lo más importante del cine, ¿no? uh -huh. que es que dejemos de ser eh, animales agresivos y, y esto y aquello. ¿no? Ya. Y a partir de ahí, tú me propones que hablemos de los fracasos. Fundamental. Pues entonces ese va a ser el tema del día. Los fracasos. Anda, que vamos a empezar alegres el programa de hoy. Los fracasos en el cine. El tema del día. <laughs> pues si es que si Rafael dice algo, pues claro, pues normalmente le digo que sí. Hay veces que también habrá que le diga que no, pero esas nunca nos enteraremos. Pero vamos a ver, Rafael, ¿por qué quieres hablar de los fracasos? Tú pusiste los fracasos para volver a hablar de la caza, porque de la caza ya hemos hablado en este programa. Y hicimos un especial de Saura. Sí, verdad. Y a ti es que esta peli te, te vuelve loco. Me entusiasma. Pero más me entusiasma la idea del fracaso que ahora se ¿Sí? ha minimizado ¿Ah? con esa. No tengo trabajo, ¿no? No tengo trabajo. ¿Cómo? Bueno, pues se supone que el fracaso en este momento fisiológico ¿Sí? que vivimos los. Los occidentales sí. es no tengo trabajo, ¿no? Y ya. siempre me pregunto, pero cómo. Entonces ya sabes inglés, entonces, ¿verdad? Entonces ya respetas a tus padres. Ya te digo para el funcionamiento normal de una persona en estos tiempos. Sí, ya sabes. Lo del inglés me ha dejado descolocado. ¿Cómo, no, vas, con, ¿cómo gente... vas con el inglés, Rafael? No, yo pertenezco a una generación que ha aceptado que no tengo una habilidad intrínseca para ciertas Especi especificaciones existenciales. Ya. Una de ellas es el rencor, no, no puedo manifestarlo, una de las características clásicas del español medio, y la otra es que no puedo acceder a un idioma que no sea latino. Porque en los latinos me funciona extraordinariamente. Ah, o sea, el italiano. Pero bueno, qué cosa. Y el dice? portugués. El portugués, bueno, como si hubiera nacido en Braga. Y el catalán también. El catalán no lo practico porque es un sonido que me puede llevar a convertirme en un ser eh, exclusivista en condicionamiento del idioma y yo no puedo ¿Eh? depender de un idioma, ni siquiera del castellano. Ya, 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 no, ya. no me interesan pues los idiomas. Que mil, a mí el catalán me parece, pero bien bonito. No, y... el que me parece bonito es el gallego. Ah. O sea que no discrimino, pero el catalán es impositivo. Ya. Bien, una cosa que hemos aprendido después de ciento y pico programas es que los idiomas latinos se te dan bien. No. Pero decías que entonces el tema del trabajo eh, sí es porque... el trabajo. Lo, la, la medida del fracaso hoy día en la civilización ya no es que no accedas al amor que deseas. O no aceptes que no tienes el suficiente talento, que es el gran fracaso que deberíamos de valorar. Nacer sin talento. ¿Tú te, tú te imaginas un fracaso más grande que venir a este mundo y no tener talento para desarrollarte en él? Eso es trágico. La gente pasa cómo defines de talento. Mira, había en el último número de la revista Wild, eh, Wild es una revista por internet. Que tratan de cosas tecnológicas y demás. O sea, imagino que la lees tú también habitualmente, aunque esté en inglés. Pues eh, hablan precisamente de los tests de inteligencia. De eso que prolifera tanto de los test de inteligencia uh -huh. y de, ay, yo quiero saber cuánta inteligencia tiene y todo lo demás. Que yo creo que la inteligencia es cosa que está sobrevalorada, porque luego terminan dirigiéndonos. Habría que hacer test de inteligencia a nuestros políticos. Y muestra casos de gente que tiene menos del 100 incluso hasta bastante menos de 100. Y uno de ellos, por ejemplo, decía, es que lo que me está costando mucho es eh, el francés. El alemán no me costó tanto. <laughs> Dice, ¿cómo? Pero vamos a ver, ¿y cuántos idiomas sabe? Entonces, en muchos casos, el no tener esa inteligencia de partida o hasta decía casi el no ese deseo de aprender, que eso me parece otra cuestión y me parece fundamental te motiva a eh, trabajar más. Entonces, dicho lo cual, estábamos hablando del fracaso en el mundo del cine, como siempre terminamos en, en otro lado, y tú lo que no me terminas de hablar es, oye, además es que no hemos comentado que es la película del día, es de la caza, pero ¿por qué tu obsesión con la caza y cómo lo relacionas con el tema del trabajo? que hombre, es que es una cuestión importante, sin el trabajo es lo que da dignidad a las personas. No, vamos a ver, lo que no entiendo es la frase en sí, no tengo trabajo. Y yo digo, pero ¿cómo no vas a tener trabajo si todavía eh, tienes 30 años, por ejemplo, y no materialmente no te has manifestado en relación a, por ejemplo, eres un animal, animal, en el sentido no animal peyorativo, uh -huh. o eres un ser espiritual? Entonces eso requiere tiempo. Sí. tienes que ir a León, me sigues, entra en la catedral, está, están arreglando la muy bonita, estuve ayer, te sientas en un banco y meditas. Soy un animal, como pueda serlo un perro, maravilloso, todos, hay más perros que niños. Bien, o soy un ser espiritual, que diría Tarkovsky, ¿no? Uh -huh. Ese yo creo que es el trabajo básico al que tendríamos que dedicarnos. Porque si eres un animal, bueno, con apuntarte a, 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 a la seguridad social de los menesterosos, ¿me sigues? Pues comer y ducharte y tener acceso a un amor no lo veo tan difícil, ¿me sigues? Y, y entonces llevarías una vida ejemplar. Pero claro, el problema es que insistes en integrarte en una sociedad convencional, lo que se llama consumista. Que, y eso es lo que hace que dices es que no tengo trabajo. No tengo trabajo para llevar un erario económico a casa, a mi, a mi cuenta, a mi bolsillo, para poder acceder a una vida cómoda, con coche, con copas, con chalet con piscina. Y claro, eso es una arbitrariedad, porque, porque ese es un tipo de trabajo que te conduce a un tipo cierto de esclavitud, claro. Bien, llegado este momento... Tengo que dirigirme a usted como espectador. Muchos espectadores de televisión, incluso una etapa que también disfrute de ello, echamos de menos debates como los de La Clave, en los cuales se ponía una película y luego se hacía un debate a continuación que trataba sobre dicha película. Aunque ustedes no lo crean, este señor que acaba de hablar, Rafael Gordon, fue asesor de La Clave durante un tiempo, durante los últimos tiempos. ¿no? De, de, de cierto, cierto. En esta cadena de televisión, que ya han visto ustedes, además, además hemos superado un nivel de televisión que es el de poner nombres convencionales, nos llamamos Déjate Historias Televisión, hemos superado también lo de la clave. Ponemos una serie de películas, hablamos de un tema y luego, pues ya ven, eh, toda la tertulia y todo el debate va por otro lado completamente distinto. Así que vamos a ver cuáles son las películas recomendadas y qué es lo que sale de esas películas, porque quizá hablemos de ellas y de los temas que salen de ellas, o quizá no. Y dentro de la tradición de la televisión, hasta ahora, estaba que el presentador, director, moderador del programa, pues eh, proponía o um, intentaba encauzar el programa por un lado y más o menos iba por ese lado. Eso está antiguo, porque yo ya es la tercera vez que intento que Rafael hable de la caza. <laughs> Tiene la fotografía detrás y no sé si lo voy a conseguir. Y mira que hemos hablado de la caza cuando, cuando hablamos de Saura, ¿eh, Rafael? Y como no hables de la caza, sí. te voy a poner otra película en blanco y negro que no te va a gustar. Eso es lo ¿Mm? tengo. Fíjate, no te amenazo con mandarte a una isla a ver si sobrevives. No, sino comprarte una película. Bien, pues te recuerdo que no soy masoquista. Mm. Ten piedad de mí. Ah, ya vas eh, pillando por dónde voy. ¿sí? sí. Entonces, la caza. Uh -huh. Soy lacónico porque tenemos otras películas fascinantes sí. que hablan de el fracaso. Perdona Rafael, aquí sí ah. que tengo que interrumpir... Tú no digas soy lacónico porque uh -huh. suena a cuando mm, un político o una persona pública dice voy a ser muy breve y aquello no termina. Tú sé cómo tú eres. Vale. Voy a ser progresista en la manera de hablar. ¿sabes? La madre de Dios, no sé qué es peor. Voy a ser progresista <laughs> para. Ya lo he dicho dos veces, ¿sabes? Tengo que decirlo sí, 25, sí, sí. porque si no, no es verosímil. Voy a ser progresista en la manera de hablar para terminar antes. La caza. La caza es, un, sí. es una película única eh, de, que eh, Saura eh, la escribió con Angelino Fons, la llevó a 12 productores, todos dijeron que no, mm. y un. Productor que estaba en ciernes, eh, que había sido jugador de la Real Sociedad ah. y se llamaba Elías Querejeta, un gran hombre del cine, dijo: Adelante con la película, pero la vamos a hacer sin eh, focos. La tenemos que hacer cerca de Madrid para no pagar dietas. Uh -huh. Entonces la rodaron con esticos. Y al eh, principio. Eh, sí, estos, para quien no conozca el término, son como reflectores. Reflectores o sea, es, de. Es luz natural, pero no tienes eh, focos. Lo que haces es reflejar la luz que te viene Sí, bucho. en una especie de corchos uh -huh. blancos. Sí. tampoco eh, lo que había hecho. ¿De qué año es la caza? Año 66. ¿66 o 64? Mira, Probablemente es, es 64. lo que iba a hacer entonces Néstor Almendros con la nube baja. O sea, se adelantaron sí, un poco. Ya sí, estaba sí, el ambiente sí, ese, sí, pero sí. se adelantaron. Bueno, es que La Caza es una película que ha influido tanto como pueda ser Abu de aunque te asopre. Sí. Entonces, eh, no tiene suficiente dinero para afrontar la película Querejeta y Saura, lo cual es impresionante, convence a su padre. Uh -huh. Claro, estamos hablando no del Saura Oche, mítico del momento, estamos sí. hablando de un joven tímido, esforzado, eh, uh -huh. y el padre le ayuda. Una, un referente único eh, en el mundo de, de los egos ¿no? uh -huh. que el padre confiara en el muchacho que evidentemente apuntaba a maneras y con el dinero del padre de Saure, y con el de Keregetat en esta maravilla uh -huh. que uno de los que la defendió a, porque cambió su mirada del mundo, lo cual te asombrará uh -huh. es el mismísimo, el mundo del cine, es el, y, y yo creo que también el mundo, porque claro a mí lo sociológico de la caza es tan interesante como la puesta en escena uh -huh. que es San Peking Pack. Ah, hombre. ¿Entiendes? Uh -huh. La película costó eh, en aquel momento, hoy en Euros serían eh, costó eh, serían, eh, en aquel momento, dos millones de pesetas, uh -huh. y serían 12.000 mil euros. Uh -huh. Y la llevan a Berlín y asombra. La película uh -huh. evidentemente asombra, sombra. Sí. Ya Kubrick puso su atención sobre él y yeah. sobre Don Carlos y, y es cuando ya pasa a ser el encargado de, uh -huh. eh, de doblar las películas del genial Kubrick. O sea, él adquiere y luego, claro, la, la, la continuidad en su creación evidencia que es un genio, claro, uh -huh. Don Carlos Saura. Ya. Yeah. Lo que no sé por dónde va el tema del fracaso. Eh, absoluto, una... absoluto. Ahí están, míralos. Se van a matar entre ah, ellos. Ah, claro, sí, que son el, el fracaso de ellos y demás. Como buenos pero, españoles, como el, el deseo más grande del español, ¿sí? aparte de matar conejos, es matar. Yo creo que es una... Es un, mira, mira dime, hablando dígame. de matar, mm. y yo sé que la siguiente tuya va a ser lo que el viento se llevó, pero ¿por qué no enlazamos con una película en blanco y negro? Que seguramente va a levantar tus ansias de matar. No, no, yo que no. ¿Te cuenta Soy las capaz. ansias? ¿No, ¿No eres español? Te cuento una anécdota. Yo, cuenta cuenta eh, la anécdota. Eh, mientras, en mi casa te... mientras vamos preparando una película sobre una cinta. Sí, en mi casa sobre tengo... Una cinta que no es roja y blanca. Sí. En mi casa tengo doble ventana. Se acumulan las boscas y las avispas. No te lo querrás creer. En verano y en primavera me paso el día con un cuidado exquisito sacándolas al exterior para que no mueran como morimos los seres humanos que siempre intentamos subir y bajar ante un espejo de la vida que no sabemos que simplemente alejándonos de él podríamos encontrar una salida. Y entonces me conmueve tanto simbólicamente que no puedan escapar de esa es increíble facilidad que tenemos para morir que la saco con muchísimo cuidado. Yo cuando llegue al cielo, que creo en él y allí me estarán lo que me van a venir son millones, no millones, pero cientos de avispas y de moscas a felicitarme palmeando las alas porque las he salvado la vida. Bien. ¿Qué tal esta imagen? ¿Te gusta? O sea, que yo de matar nada. Bueno, sí, este es un muchacho que está ahí, un chico muy guapo que vete tú a saber si de mayor, pues asalta un banco, eso es lo que no se sabe. A saber a saber. ¿Sabes a quién qué director hizo esta película? Podría ser Tarkovsky. No, no. Si ves la cinta blanca, ¡Ay, no me lo recuerdes, por favor! <laughs> Yo no estoy preparado. Me has confundido a Tarkovsky con que Rafael, pero ¿qué ha pasado? Bueno, es que Palma Tarkovsky. de Oro en el Festival de Cannes, sí. película en la cual además son como los deseos de matar de, de los niños. Sería como una elaboración más retorcida del quién puede matar a un niño de Chicho van Salvador y que viene a ser el fracaso de toda una generación de todo un país, el, el fracaso de lo que conduciría a lo mejor a la Alemania nazi, que Haneke decía que no tenía que ver con eso. Luego, y además, algún periodista amigo me ha dicho que Haneke es un señor de lo más divertido cuando hablas con él. No lo parece por, por sus películas, pero que sí que nos muestra una infancia retorcida en la cual ese pajarito no va a tener el mismo futuro que tus mosquitas. Así que yo si hablamos del, del fracaso y de, mira tú, aquí además la puesta en escena que hace este señor es... Eh, enseguida transmite muchísima fuerza ¿eh? no, es son, lo que me... son copias, son copias de, de rastro Del genial Dreyer No tiene ninguna importancia bueno, estos, estos sucesores de Dreyer Todos son unos pedantes mmm, Empezando por Haneke Ya, pero en principio te parecía Tarkovsky Así que... No, el, plano, el plano, está rodado ¿sí? en 35 milímetros He adivinado que el niño Evidentemente puede acabar siendo un asesino uh -huh. Simplemente la maldad Que, que evidencia eh, el plano en sí mismo y habla uh -huh. de una mandada porque yo la cinta blanca no pude verla en su totalidad. ¿No te lo prohibieron? Me lo prohibió mi sentido del humanismo. Pues, eh, aunque sea por contraste, como hablaba el otro día con eh, nuestra común amiga María Ángeles Almacellas, yo creo que es una película que merece la pena. Y además, en cuanto al tema que estabas tratando hoy del, del fracaso. Y... ¿Por qué hablas de fracaso cuando hablamos de lo que el viento se llevó? Bueno, porque en principio eh, lo que el viento se llevó nos habla del fracaso de, eh, de. digamos, de unos catalanistas que querían separarse del Estado y fracasan. <laughs> Creo que estás cambiando el argumento. No, vamos, ¿eh? Eh, eh, es la historia de, de la guerra de. Secesión americana, claro. creo que es esa, ¿no? Pero no tenía nada que ver con Cataluña. No tenía nada que ver. Ellos no querían la independencia de Cataluña. Querían la independencia de, 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 del norte. Claro. La independencia. La independencia de, o del sur. No, vamos a ver. Yo creo que cuando se habla en un programa que tiene una audiencia de personas civilizadas, sí. lo mínimo que puedes hacer es asociar la guerra del sur contra el norte sí. con uh -huh. unos señores que están preparando unas bombas para, para luchar contra... El centro, en este caso. Sí. ¿Es idéntico? Mm -hmm. ¿Y quién es Escarlata Ojara? Escarlata Ojara es la hermana de todos los voluntariosos. ¡Ah! que ibas a decir que es la hermana de Puigdemont. No. No, me he dado cuenta a tiempo. Me he dado cuenta a tiempo. No, evidentemente. No sé quién es Red No, no. quiero pensar que sea Vamos de a ver. Eh, las pues guerras vamos. civiles, aunque sean psicológicas, que por cierto, mira, la guerra psicológica. Es más canalla que la guerra física. Oye, ya te has cargado la frase del día, esa es buena, ¿eh? Sí. Y ahora en Cataluña sí, que me, me, me ofende uh -huh. porque yo venero a Gaudí, venero a Dalí, por uh -huh. no decir venero a, 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 al catalán que está sufriendo el oprobio de no querer saber nada de, del Museo del Prado, uh -huh. ¿me sigues? o del mismísimo Ramón y Cajal, que es lo que en el fondo forma España, uh -huh. su conocimiento y su cultura. ¿Cómo puedes...? Hombre, y uno de los Dígame. grandes libros sobre el Museo del Prado uh -huh. lo hizo Eugenio II. Eugenio II, un catalán de pro. Uh -huh. Entonces, a mí estas memeces que te tocan y que se convierten en sangre uh -huh. y en barbarie, uh -huh. a veces, por ejemplo, tú sabes que soy un experto en la Segunda Guerra Mundial, todo sí. lo que pueda saberse de Hitler quizá ya empiezo a saberlo yo. Pues este señor empezó así, con una, con una pequeña broma. Uh -huh. Pues esa broma llevó a lo que llevó: 50 millones de muertos. Uh -huh. Pero en el fondo no sirvió Que son... es lo que decía Haneke en la cinta blanca. Sí, pero no me recuerdes a Haneke, hombre, que, 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 todavía, que todavía tengo que merendar. Me vas a fastidiar la merienda. Sí, señor. Entonces, eh, ¿también tiene que ver con Cataluña Grupo Salvaje? Oh, Yo Grupo creo que salvaje. puedes enlazarlo casi perfectamente. Grupo ¿eh? Salvaje. Y uh, tú, Salvaje, son películas milagros. Cada vez que paso por el cine donde la vi, siempre me acuerdo de ellos. ¿Qué cine? El cine Avenida. Uh -huh. Hoy venden calzoncillos y estas cosas. No, no me digas. La raza degenera, amigo Antonio. Bueno, pero los calzoncillos conviene llevarlos. Sí, pero eso se compra pues en Sepu. Pero, irte pero es que a... Sepu ya se acabó, Rafael, <laughs> hace mucho. Es un símbolo la palabra Sepu. <laughs> Pero ir a, a donde se proyectó grupo salvaje a comprarte unos carzoncillos, uh -huh. no digo la prenda femenina, porque los españoles no le, sabi no le hemos sabido dar nombre a la prenda femenina. Eh, ¿Me sigues? Mira yo. Los ingleses eh, sí. Eh, por eh, lo menos sé que en Venezuela algunos hispanamericanos dicen pantaletas. Pantaletas. Pantaletas es mucho pantaletas. más bonito que la prenda femenina que eh, empieza por bra y acaba por gas. Sí, sí, ah. sí, sí. Pero reconozco que mm, el destino me hizo convivir con San pekin Park, uh -huh. que por cierto el tiempo y, que estuve con y él sin que te llevara al alcoholismo no que no. eso es un mérito Rafael hombre me llevé una desilusión porque yo creía estuvimos en el hotel Palace él venía sí. a hacer una película yo era el encargado de reconducirlo de hablar y tal igual sí. yo creía que hablaría algo de mexicano pero no venía venía enfermo sí. aunque luego posteriormente llegó a hacer otra película venía enfermo Venía con el guión de Por quién Doblan las Campanas en una maleta. Ah. Se empeñó de que yo le había robado el guión. <laughs> y luego venía eh, con una dependencia. Y cuento todo esto porque en estos momentos alguien nos estará escuchando que piensa pasarse a la heroína, uh -huh. como una manifestación del yo. Sí. Pues este hombre, la heroína, le convirtió en un ser de una agresividad. Uh -huh. Estábamos comiendo en botín con mis últimos céntimos. Sí. Y entonces pidió algo y no se lo comió. Y a la salida empezó a decirme que si, que si esto. Y se llevaba una bolsa, esto que llevamos siempre los directores. De sí. Y en la Plaza Mayor empezó a golpearme con la bolsa. Hombre, hubiera sido una muerte heroica que me hubiera matado San pack verdaderamente. Ay, un plano de una muerte o a golpes en la Plaza Mayor me parece de algún sí. corto tuyo. Y fíjate que no está, pero podría ser. ¿No? Podría ser. Podría eh, ser. Eh, pero. Pero bueno, así tienes ese conocimiento, San Pekinpa, el, de esa vivo, admiración que vivo. tienes por Grupo Salvaje, que Grupo Salvaje es una película sobre el fracaso bien interesante, además con unas actuaciones. Recomiendo a los espectadores nuestros que sean muy de revistas de, de cine, hay una que se llama Cineast, Cineaste, se escribe, es americana, principalmente es de Estados Unidos. Yo la encontré en Toronto, que viene dedicado un artículo en profundidad, eso sí que es en profundidad, a esa, a esa película y las interpretaciones. Pero si hablamos del de fracaso, las relaciones entre Kinsky y Herzog dan para mucho. Y Aguirre de Stone gotes o sea, Aguirre o la Cólera de Dios, para mí esa es una película y sobre todo con ese final, que es la representación del, del fracaso absoluto. ¿no? Yo creo mm. que aquí, Rafael, yo creo que aquí te he ganado por los puntos. Sí, sí, fantástico. Mm. Fantástico, el hombre que quiso ser rey uh -huh. y que le escribe una carta a Aguirre, uh -huh. ¿no? el, el, este hombre vasco, ¿no? Sí. Esa, esa idea siempre. Uh -huh. A mí me encanta que el destino me haya puesto en el centro, porque estos digamos, uh -huh. márgenes catalanes uh -huh. y estos muchachos de, sí. del País Vasco nos magnifican de tal manera, uh -huh. nos magnifican de tal manera. Uh -huh. Que, 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 que nos llaman centralistas y quieren separarse de nosotros, como si nosotros fuéramos algo más que el Museo del Prado. Pero te ha dado hoy por todo lo del separatismo. Hombre, Aguirre, Aguirre es un fracasado porque intenta enfrentarse a Felipe II. Se puede sí. soñar con más, más posibilidades de fracaso pues, que intentar desfenestrar de la corona de Felipe II, pues, el hombre más implacablemente perfecto sí. que ha existido completamente, cambiar el sistema, como casi un poco lo que intentan y lo que no se consigue, y hay muchísimas capas de significado en Parasite, la película que eh, ha ganado Parásito, la traducirán como Parásitos, que ha ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y que te recomiendo que veas en cuanto la estrenen, porque además lo hace todo con un humor que te enfrenta pues eso, a lo, la dificultad digamos de, de esta vida la dificultad a veces de encontrar realmente trabajo rafael y de cambiar las cosas así que yo creo que para no cambiar las cosas pero las estamos... cosas que quieren cambiar que es poner el sáhara donde está el océano atlántico y poner el océano atlántico donde está el sáhara o buscar o, ¿o, qué, o qué? buscar o buscar la dignidad de la vida o incluso conseguir que alguno de nuestros programas esté a tiempo que estamos ya casi fuera y para no cambiar si te parece lo que hacemos es que eh, Terminamos con tu frase. Ahora es bien. Porque eso yo creo que es un, un esquema bastante interesante. Vamos a por la frase de Rafael. Rafael, todo tuyo. Tiene algo que ver con el fracaso. ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ver. poco voz solemne o simplemente... Lo que quieras, pero ya, Venga. ya estamos ya afuera. Vivir en la miseria... Es una tragedia. Vivir en la pobreza es el camino del sabio. Y esta es tuya. Sí. ¿Y tú en qué camino estás? Y además la practico. Vaya por Dios. <laughs> pues nada, vamos a enriquecernos en cualquier caso intelectualmente y abrir nuestras mentes gracias a tus frases, gracias a tus ideas y gracias a tus películas, por supuesto, que tienen que seguir viniendo, Rafael. Y alguna de estas lo mismo termina siendo un taquillazo que cualquier día que Dios me libre, Dios me libre. Yo, yo creo que vas camino, vas camino, De eso dentro de poco habrá alguna película de superhéroes tuya. Eh, o a lo mejor terminan de estar de moda las de superhéroes. Lo dejamos cuatro días que ya casi no tenemos tiempo. Gracias por estar con nosotros, Rafael Gordon, director, autor teatral, director de teatro, pensador y sobre todo Gordon, que es que eso sí que es completamente único. Nos vemos en un próximo programa, si te parece bien. Encantado, mientras tengas paciencia. Estupendo, pues lo tendremos. Entonces, gracias a ustedes también por su atención, por su participación. Eh, recordamos que están en una televisión que se llama Déjate de Historias Televisión. Somos así. Se nos puede ver en todo Madrid a través de la TDT o a través de la página web que puede ser con tres W o incluso sin tres W. Si ustedes son más modernos, déjatehistorias.es. De Ahí, en directo o en diferido. Vamos, que tienen todas las posibilidades. Pero nuestra única posibilidad ahora es terminar este programa, porque hay todo termina en esta vida, hasta hasta incluso el fracaso. Y sobre todo, sobre todo, disfruten del cine, porque el mejor cine es el que está dentro de sus cabezas. Hasta la próxima.